el talento humano de la empresa. ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien. Ah, bueno, me alegra. Señora Rosa, el motivo de esta entrevista, como anteriormente le informamos por teléfono, es porque recibimos su hoja de vida para un cargo que actualmente tiene la compañía, que es de asistente administrativa. Entonces, viendo su hoja de vida, hemos revisado y usted pues cumple con lo que se está requiriendo. A continuación vamos a hacer una serie de preguntas en donde pues vamos a tener conocimiento más de cerca de lo que usted plasmó en ella. Actualmente dice acá en la hoja de vida que usted estudia psicología. Sí, señora, actualmente estudio psicología y voy en el cuarto semestre. Ok. Señora Rosa, ¿esta carrera usted la practica a diario o es virtual? Es virtual. Yo trabajo de estudio de lunes a viernes virtual y el sábado es presencial. Okay. Aparte de este estudio, que pues ya prácticamente va a mitad de carrera, ¿tiene alguno adicional? Sí, yo soy técnico en secretariado ejecutivo. ¿De ese técnico hace cuánto lo desempeña? Hace 10 años. Actualmente, ¿cuánto lleva trabajando en la empresa que está? Hace 9 años. ¿Qué funciones cumple allí? Digitación, recepción y estoy encargada de alimentar la base de datos en este momento desde los colegios privados de Puerto Rico. Okay. ¿Actualmente dónde reside? En Suacha. Okay. ¿Y también trabaja en Suacha? Sí, señor. Okay. ¿No le sería problema que pronto desplazarse de su sitio de vivienda a este sitio de trabajo que hay una distancia más o menos larga? No, señora, no tengo ningún problema con la distancia. Dentro de los logros destacados en su actual cargo, ¿cuál usted cree que ha sobrellevado? Yo implementé un modelo de gestión documental y ese lo implementé en mi trabajo. Okay. ¿Hace cuánto lo implementó? Hace 3 años. ¿Usted actualmente con quién vive? Con mi esposo y mi hijo. ¿Su niño te queda esa? De 16 y 11 años. ¿Y su esposo qué hace? Mi esposo trabaja de contratista en hospitales de Bogotá. Señora Rosa, también vemos acá en su hoja de vida que pues se ha desempeñado también en otras funciones de diferentes ramas de la gobernación o de la alcaldía de Suacha. ¿Qué usted nos puede decir de eso? Sí, primero trabajé en los colegios privados, luego pasé al Instituto de Recreación y Deporte de Suacha, también trabajé en planeación en la base del CISBEN y nuevamente, ahorita estoy nuevamente con los colegios oficiales. Okay. Señora Rosa, a través de su experiencia que usted ha traído durante sus 9 o 10 años de labor, ¿usted por qué cree que nosotros debemos contratar? ¿Usted qué puede aportar a nuestra empresa? Pues pienso que tengo la suficiente experiencia, madurez para ejercer un cargo, ya que pues mi hoja de vida en el sector público pues ha sido esta, pero yo también tengo más experiencia en el sector privado. Señora Rosa, actualmente ¿cuál es su aspiración salarial? De 3 millones. Bueno, señora Rosa, le agradecemos profundamente pues su atención en brindarnos tiempo, espacio para poder tener esta entrevista con usted. Esta entrevista junto con la hoja de vida va a ser revisada por la persona encargada del área, que en este caso sería el jefe de la persona que quede candidato para el cargo que estamos buscando. Entonces, nosotros en el transcurso de la llamada estaríamos llamando para confirmar si continúa el proceso o si hay una segunda entrevista, como usted lo menciona, que es con el jefe del área. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo y buena tarde. Muchas gracias, doctora.